Gente, vamos con varias noticias sorprendentes de Leo Messi antes del Argentina-Perú clasificatorio para el Mundial. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver por qué dos razones se frustró el fichaje de Leo Messi por el Atlético de Madrid. La salida de Messi del Barcelona todavía sigue trayendo de sí. El astro argentino puso fin a toda una vida en el conjunto azulgrana y emprendió una nueva aventura en el Paris Saint-Germain. Pero antes de confirmarse la que fue una auténtica sorpresa en el mercado de verano, muchos fueron los equipos que trataron de hacerse con los servicios del 10. Uno de ellos resultó ser un tanto familiar para los aficionados españoles, el Atlético de Madrid. Sin embargo, esta opción no fue tomada en serio por hasta que tuvo que salir, una vez rebajado todo el foco, el mediático Cholo Simeone a confirmar dicha posibilidad. El técnico colchonero confesó en una entrevista con Olé que con Luis Suárez al frente la opción fue toda una realidad. Todo ese embrollo se acrecentó aún más cuando el partidazo de la cadena COPE se hizo eco de la oferta. Dicho medio manifestó que el delantero charrúa fue el eslabón que unió ambas partes de la cadena en cuanto a la operación se refiere. Además, Suárez habló con Gil Marín, que le dio el visto bueno, aunque manifestó la realidad económica del conjunto rojiblanco. El directivo le transmitió que tan solo podía ofrecerle 20 millones de euros en concepto de sueldo. Esto no fue ninguna novedad, ya que varios meses atrás el uruguayo también fue vinculado como el intermediario entre ambas partes, aunque todo quedó en rumores. No obstante, tal y como reveló este medio, los tiros no fueron muy desviados. Una vez comunicaba la decisión por parte de su excompañero y amigo Leo Messi, la valoró. Al argentino le asaltaron a la cabeza dos grandes dudas: el dinero de su salario, que como se indicó anteriormente no excedería de los 20 millones, y otra cosa, si cabe, aún más tediosa para la parroquia culé, la traición. Fallar a su equipo, algo que sería incapaz de hacer el 10 tras toda una vida en el club. Y es que no solo se trata del hecho de abandonar la disciplina, que por unos u otros motivos al final se acabó llevando a cabo, sino que lo haría yéndose a un máximo rival de la competición, algo que siempre ha tenido muy presente Leo a la hora de salir del Barcelona. El desenlace de esta historia es ya de sobra conocido. Messi declinó la oferta y emprendió un nuevo rumbo en su carrera futbolística con dirección al Parque de los Príncipes de París. Y es que aquí podéis ver el tuit de Partidazo de COPE dando todos los detalles de aquel frustrado fichaje de Messi por el Atlético de Madrid. Vamos a hablar ahora, chicos, de una anécdota de un fan de Leo Messi que ha dejado a todos con la boca abierta. Messi es un ídolo para los argentinos. Después de tanto sufrimiento, esa victoria en la Copa América ha sido toda una liberación, tanto para el albiceleste como para el propio Leo. Ahora mismo el 10 está en un estado de felicidad que es más que evidente. El hincha lo arropa hasta morir y él corresponde con mensajes de cariño hacia ellos. Los niños también lo adoran. No hay más que ver lo que pasó en el entrenamiento de este martes en Ezeiza. Un chico se acercó hasta las instalaciones para pedirle perdón a Messi. Muchos se sorprendieron, pero todo tiene un motivo. Messi, perdona a mi mamá, no sabía lo que hacía, me llamó Cristiano, rezaba el mensaje del joven. Al final, Cristiano no pudo verlo. Y es que aquí podéis ver el tuit de TIC Sports en el que se hace eco de este mensaje de este niño seguidor de Messi al crack argentino. Vamos ahora a hablar de esa asociación que han creado Messi y Rodrigo De Paul en la albiceleste. La selección argentina pasa un gran momento. Tras el título en la Copa América, el equipo de Scaloni está encontrando su mejor versión y a Leo Messi se le ve disfrutar dentro de la cancha. Uno de los jugadores en los que más se apoya es Rodrigo De Paul, su fiel ladero. Según precisiones de Opta Javier,
Messi y De Paul se dieron entre sí 203 pases, récord entre todos los jugadores que están disputando las actuales eliminatorias sudamericanas. Leo le dio el balón en 91 oportunidades y Rodrigo en 112 ocasiones. De Paul se convirtió en una pieza fundamental en el equipo de Scaloni. Es el complemento perfecto para acompañar a Leandro Paredes y a Leo Messi. El ahora futbolista del Atlético ayuda en la marca al mediocampista central y a la hora de atacar lleva el manejo del ritmo del equipo junto al 10. En el encuentro ante Uruguay logró un 95% de efectividad en sus pases y se llevó la ovación del Estadio Monumental al salir a los 65 minutos. El mediocampista es el gran emblema de la nueva generación que llegó de la mano de Scaloni y su despliegue despertó el cariño del público argentino, ya que en redes sociales es uno de los más apoyados del seleccionado. De Paul, de 27 años, ha ido creciendo a lo largo de su carrera y Leo Messi encontró un compañero ideal. No solo demuestran cómo se entienden en eliminatorias, sino que en la Copa América ya dieron indicio de su buena conexión. Leo le entregó 35 pases y Rodrigo dio 51 durante todo el torneo, una cifra que no alcanzaron otros dos jugadores. Una de las grandes características de este equipo argentino es que Scaloni rodeó a Messi con un equipo que no depende completamente del 10. Rodrigo De Paul se convirtió en ese socio que Leo necesitaba y en el que se apoya para seguir por el camino de los buenos resultados con la albiceleste. Por tanto, asociación perfecta entre Messi y Rodrigo De Paul de cara al Mundial de Qatar, y es que pronto viene el próximo partido de cara a ese evento contra Perú. Tras toda una vida dedicada al mundo del fútbol, muy pocos son los rivales que se le resisten al bueno de Messi. Sin embargo, en cuanto a los compromisos internacionales se refiere, la pulga tiene la espinita clavada con un combinado sudamericano. Se trata de Perú, el próximo rival del albiceleste. El 10 tan solo ha podido transformar un tanto en los 7 partidos en los que ha participado con la absoluta. Sin duda, se trata del rival sudamericano al que menos daño ha podido hacer. Leo marcó su único gol ante la blanquirroja en una goleada hace ya más de 14 años y a pase de Riquelme. Argentina tratará de seguir afianzando su clasificación directa para el Mundial de Qatar 2022. Los de Scaloni son segundos con 22 puntos, 6 por debajo del flamante líder del grupo, de Brasil. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!